La verdad de que haya un nuevo campeón, que bueno, ahorita ya por la cosa también se va a distribuir bastante el freestyle ya con Alfredoski, así que bueno, está creciendo bastante el freestyle y vamos a seguir haciendo que crezca, así que pilas ahí. Alfredoski es una persona que yo ya conocí hace mucho y tenía mucho talento y hoy ya lo demostró y yo le deseo lo mejor en la internacional para que Ecuador quede donde merece estar. Yo voy a ser la cara de Ecuador y mírenlo a él, la cara de... Esto que está sucediendo ahora es un sueño cumplido para mí, todavía no bajo de esa nube y me siento muy contento porque la verdad que no era capaz de pensar que podía lograrlo y aquí está, o sea, el resultado. Que de la mejor final desde hace mucho tiempo, tal vez la mejor final que ha vivido en el Ecuador. Me llevé bastantes sorpresas, el nivel bastante fuerte y pues orgulloso. Sé que tienen un gran representante en Ecuador y pues tienen que apoyarlo con todo. Las mejores energías y vamos a partirle en nombre de Ecuador.